Pasar por la tua porta, levo preso e vou correndo, porque non digan teus pais que de amores te pretendo. O pasar pola tua porta, levo preso e vou The Tambourine Man, el nuevo trabajo del músico gallego Xavier Díaz, ha entrado cuarto en la lista de músicas del mundo a nivel europeo. Es una lista elaborada por periodistas europeos especializados y es un referente musical en nuestro continente. 3.000 copias ha vendido ya Xavier Díaz de su último trabajo, que dedica a la cuna de la música tradicional gallega, la percusión. Eu ben sei destos secretos que se esconden nas entrañas. Su voz es inconfundible y ha servido para hacer llegar a muchas partes del mundo nuestra cultura. Músico, compositor, investigador y compilador de nuestro folclore. Xavier Díaz es uno de los intérpretes más reconocidos de nuestro país. Ha formado parte de numerosos grupos gallegos, Berrogueto, Rumbadeira o Nova Galega de Danza, y creó junto a Guadi Galego, Guillermo Fernández y José Eloy Romero este proyecto, A Cada Canto. Si ven en pasados días fondas penas e pesares, e chorei vaguas tan frías como as auguiñas dos mares. Después de 8 años, retoma su paso en solitario. Vou pasar pola tua porta, levo preso e vou correndo, porque non digan teus pais que de amores te pretendo. Vou pasar pola tua porta, levo preso e vou correndo. Durante los 2 años y medio, ha robado algo de tiempo a sus actuaciones y ensayos para perfilar The Tambourine Man. Un proyecto en el que reanuda su relación con lo más esencial, con el sonido más tradicional, que es al que da forma la percusión. Significa o comenzo, a orixe, o principio de todo, porque no principio a música popular construíuse precisamente con percusión, con percusión e con voz, maiormente. Así que, bueno, está aí na orixe, no nacemento da música, da música propia está a percusión tradicional. Despois de anos moi bonitos, de pechar ciclos con Berrogueto, con A Cada Canto, agora retomo outra vez o meu paso propio, que eu deixara aparcado pois, case que no ano 2007 ou aproximadamente. Así que, bueno, pues, 8 anos despois, retomo outra vez a miña propia pulsación, o meu propio paso, tamén o meu propio discurso musical, era algo que me apetecía. Disfrutei moito dos proxectos corais durante todo este tempo con todos os amigos e amigas talentosos e agora toca outra vez tomar o meu pulso, o meu discurso, apetéceme tamén. En este disco rinde homenaje a quienes han conformado su personalidad musical, a las mujeres, depositarias, salvaguardias y avales de nuestro patrimonio. Mujeres que supieron trasladar cada melodía de su memoria a la siguiente generación. Por eso, en este trabajo le acompañan ellas. As Adufeiras de Salitre, 11 jóvenes percusionistas e intérpretes de música tradicional gallega. Foron as mulleres maiores das aldeas as que me regalaron todas esas maravillas e estas mozas que son novas son
dende o meu punto de vista, as depositarias de todo iso, non? Entón, pareceme moi bonito pensar que esas mulleres maiores me entregaron todo iso e que hoxe lles dou o testigo a estas mozas novas para que continúen no futuro preservando todo ese patrimonio e toda esa tradición. E máis alo diso, pois, o feito de seren tan novas para min significou unha especie de transfusión de ilusión e de enerxía, porque son así moi, moi revolucionarias. Gutiérrez y Javier Álvarez sellan con maestría este trabajo, en el que también han colaborado Kepa Junquera, Alex Tobías y músicos gallegos de la talla de José Manuel Budiño, Fernando Barroso o Alfonso Merino. Es un proyecto que viajará lejos, cruzará Europa y el Atlántico. También tengo una cierta conexión con un espíritu universal que tengo disco. Yo creo que tengo una vocación viaxeira, tengo vocación de coller camiños polo mundo adiante para poñer en valor tamén fora daqui, da nosa propia terra, bueno, pues todo este acervo e toda esta música. Entón, parte da xira está xa pensada para tocar precisamente fora de Galicia e gústame moito pensar que o disco ten vocación universal, que ten vocación de viaxar, de sair daqui, aínda que este é o seu espazo natural. A min gustame pensar en outros mundos para presentalo, así que procuraremos facer iso, claro.